Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Titanfall. Vamos a echar otra partida a esta pre-alpha test. Vamos a jugar como en el anterior vídeo que subí de este modo de juego, que es por puntos. Vamos allá. Si alguno de vosotros que estáis viendo este vídeo vais a jugar a la futura versión de Titanfall en Xbox One, agradecería que me pusierais en comentarios o en mensaje privado vuestro Game Pass para jugar en las partidas, ya que últimamente me está costando encontrar compañeros de los juegos. Y si jugáis también a Division o algún juego de estos, os agradece la verdad gente con que jugar, aunque Division lo dejé hace un tiempo cuando salieron, ya empezaron a salir bueno, me pasé el modo historia, que eso era realmente más o menos fácil, y ya cuando entramos en la zona oscura y demás, el conseguir las armas cada tanto, tanta actualización, tanto rollo metieron ya, que la verdad es que acabó cansando ya, porque conseguías un arma y te la modificaban y luego el arma no olía nada, no olía mierda. Y no, como veis, se me ha quitado la mitad de los puntos. Pues lo que os digo, que si tú tienes ahí tu pedazo de arma o de esto, y aparte la zona oscura, es realmente una basura. Yo entiendo que el juego es así, que es así, que metiendo caña a eso de la zona oscura, pero claro, no me parece de esto que te metas tú solo y vengan cuatro tíos y te vengan a joder, porque lo que vienen es a joder directamente y a jugar contigo para reírse un rato ellos. Yo he estado con compañeros y no hemos hecho eso, habíamos un tío solo y lo ayudábamos, lo pasábamos de él directamente, no íbamos de eso. La caza del renegado, pues sí, evidentemente, pero es que hay tanta cosa que es un juego que tienes que estar siempre encima, actualizando y actualizando, que no sé hasta qué punto puede ser bueno esto. Yo entiendo que tenía que haber metido más misiones, yo creo que han metido más misiones, más cosas y además, pero hostia, tantas horas, o sea, por ejemplo, yo le dedicaba a lo mejor 2 horas al día, o sea, tampoco durante una semana, ¿sabes? Tampoco constante, pero conozco gente que estaba metida, vamos, y no comprendo a qué nos puede llevar eso. Venga, estabas ahí escondidillo como una rata. Ah, tengo uno encima. Me lo peta. Vámonos de aquí. A ver qué sucede. Pues lo que os digo, el tema es ese, que está muy guapo. A ver, The Division mola un montón, y para mí, de verdad, de la One es el juego que más me ha enganchado hasta el momento. No puedo decirte que no, porque es así, pero no. Espero reengancharme, la verdad. Espero volver a reengancharme. No sé si coger el pase de temporada y empezar a coger las cosas y volver a texto. Yo creo que también me... O sea... No sé. Cuando me pusieron el strike y todo esto y dejar hacer vídeos, la verdad es que me enganché mucho más al juego. Supongo que no tenía la presión que muchos tendremos si subimos vídeos
de hacer vídeos y contenido, porque yo muchas veces tengo que poner el audio posterior a los vídeos. Si sabéis lo que es eso, es volver otra vez a visionar, otra vez lo mismo, otra vez esto, y a lo mejor tienes que visionarlo dos veces más antes de empezar a... Aquí viene uno. De volver a editarlo, de volver a subirlo y demás. Y es un jaleo, realmente es un jaleo. Pero, claro, no tengo un espacio tampoco en silencio. El tiempo limitado que puedo tener a la semana. Y luego no tengo un espacio en silencio para poder editar todo bien, perfectamente. Y entonces, hoy por ejemplo este vídeo es editado en mientras juego. Eso es más sencillo. Bueno, más complicado a la vez, porque tienes que estar hablando al mismo tiempo. Y se notará, sobre todo las conversaciones, que no están tan pausadas, tan ordenadas. Pero quizás es más natural, ¿no? Entonces, a falta del espacio y del tiempo, pues... A ver, si no tenéis división, yo lo recomiendo, la verdad, pero... Es un buen juego. Más si lo juegas con personas y esto, pero tanta especialidad, tanto tecnicismo, yo no sé si acaban fastidiando. A uno que le tengo ganas, por ejemplo, es a Battlefield, que este año pinta tremendo, y me parece que la semana que viene o las próximas semanas tendremos una beta también. Espero enterarme y poder jugarla. Y se pinta bien. Hostia, me matan los soldados. Titán ahí, enemigo. No sé por qué no puedo usar el arma todavía del titán. Y nada, eso. Repetado. Qué bueno. Qué bueno soy. Mentira. Lo conozco. Es lo malo que soy. Si supierais también alguno cómo conectar un auricular, los cascos, directamente, para poder jugar, ¿sabes? Con capturadora, me refiero, con capturadora a la consola, y poder grabar las conversaciones de los compañeros también al mismo tiempo, me lo decís, porque estoy volviéndome loco. Una cosa tan sencilla, no consigo, la verdad. Yo uso unos cascos Turtle Beach PX21. Lo estoy grabando ahora mismo. Normalmente grabo con un... Cuando grabo los vídeos no uso el micro del Turtle Beach. Cuando grabo audio fuera de... Si no estoy jugando, lo grabo con un Snowball. Creo que se llama así ahora el micro. La bola esta de Blue. Y bueno, ahora... No, me compré el adaptador de la One, aquel del mando y demás. Y me estoy volviendo loco. No, la verdad es que no entiendo cómo... Vámonos. ¡Eres mío! ¡Wow! Tengo que irme al punto de... Al depósito. Tengo que irme al depósito corriendo. Tengo 600 puntos. Que es una locura. Estoy agazapado. Vale, aquí lo ha matado también. Y ahora irán en el banco.
No sé dónde queda el banco ahora. Abre el banco. Cojones. Y bueno, vamos, vamos. ¿Dónde deja ponerlo? Aquel me ha respetado poniendo los puntos. Ha dicho, este no. Supongo que ya diría cargado también de puntos. Y pues ha dicho, no, no lo voy a atacar. Yo habría atacado. Evidentemente no me voy a poner al lado de él. Esto es como de Division, ¿no? Estás tú a extraer tu objeto, el que te ha costado un montón en la zona oscura. Y te viene el tonto turno. Que está en tu equipo. Abandona tu equipo para traicionarte, por lo mismo. Esas son otras cosas de división que no, la gente es muy ruin. La gente es muy ruin esta vida. La vida es así, la verdad. Evidentemente la vida no es muy diferente a lo que vemos en el juego. Se descubre la gente que es asquerosa y a la gente que es. ¿Dónde va? Se estaba de puntos. Está huyendo. Pues sí, la vida es así. No, uno no comprende cómo puede haber tanta mierda. Pero te dicen, es que el juego es así. Pero lo mejor te está diciendo un tío que pasa 4 horas al día y tú estás pasando media hora para echar un rato o no puedes dedicar más tiempo. Entonces te pones y como te baja encima el nivel, porque te baja el nivel de Division, te matan y te bajan el nivel. El nivel de la zona oscura. Te quitan dinero, o sea, no puedes comprar cosas. Este me quiere reventar a mí, que voy a reventar esta ahí. Ven aquí. Rojo metal. Venga. Saluda. Venga. My house. Arriba, vamos, 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 vamos. Hay un maldito, está disparando. Está desafiando, ¿eh, tío? Tengo un par, vamos. No sé dónde está ahora. No sé qué ha pasado. Bueno, a ver si alguno me pone una batería aquí, porque estoy con la vida escasa, escasa, vamos. 303 puntos, vamos perdiendo los depósitos. Se abren de nuevo. Vamos a abandonar el titán. Así llegamos, pues sí, llegamos al depósito. Qué interesante llegar. Ah, tío, me ha dejado el manager este, mano. Tenemos que escapar. No, tío, no me han dejado. Bueno, no se ha podido perder la salida del planeta. Un planeta, no, de la Tierra. Vamos a ver a otro compañero. Este no se atreve a salir. Está aquí a lo suyo. Y no se va a escapar nadie. Yo creo que no se va a escapar nadie, sí. Bueno, pues soy primero de equipo. O sea, he caído, pero tampoco lo he hecho mal. Hay 24 puntos y 10 bajas. Está bien. Se escapa uno, sí. El Squeaky Cube. Quizá consigue escapar. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like. Y si no estáis suscritos, os espero. Venga.
Hasta pronto.